Hola, ¿cómo estás? Hoy me gustaría hablar sobre un contexto en particular donde surgen también las violencias psicopáticas y los abusos narcisistas, que es el contexto de la amistad y muchas veces dejamos esto de lado porque pensamos que el vínculo traumático y las relaciones abusivas solamente son entre parejas o quizás entre padres e hijos, y no consideramos que también en otros vínculos se dan y que son igualmente destructivas, a veces inclusive más, depende de la persona. Y la amistad en la vida de una persona empática es súper importante. Tanto la pareja como la familia como la amistad son los tres pilares afectivos básicos de las personas empáticas. Cualquiera de las tres áreas puede afectar fuertemente a la persona. Sí que hay cuestiones más particulares de la amistad, pero van a notar que la mayoría de las dinámicas, de las acciones, de los objetivos que tienen los narcisistas en estos vínculos son los mismos que en la pareja o en otros contextos como la familia. Hay un factor que me gustaría comentar y resaltar, y es que si sos adolescente o si estás en una etapa en la cual todavía no sos adulto, que estás en un periodo en el que la amistad sí que es muy importante en la vida de la persona, que generalmente es en la etapa donde comienza la adolescencia hasta la adolescencia tardía. Eso no quiere decir que en la adultez no importen los amigos, desde luego, pero suele pasar que en la época escolar o en la época de la adolescencia, uno está mucho más interesado en pasar tiempo con los amigos y los amigos son como un foco principal en la vida de uno. Imagínense ustedes vivir una situación de abuso narcisista, de violencia psicopática en este periodo. Por supuesto que si lo viviste, sabes que es súper destructivo, que es traumático, que puede incluso marcarte para el resto de tu vida si es que no haces el trabajo terapéutico adecuado. Y generalmente las personas que suelen ser afectados por amigos narcisistas están en este periodo todavía. Voy a pasar a describir entonces las características. Por un lado, compiten con vos por cualquier cosa absurda, por todo. Vas a notar que tu amigo narcisista o tu amiga narcisista o psicópata siempre está como intentando igualarte o superarte. La vida no es una competencia, ¿no? Pero para ellos sí, por tener el mejor novio, por quién tiene más amigos, quiénes salen más o quiénes son más populares o quién tiene más plata. Y probablemente a vos eso no te importa. Querés estar bien con esa persona, pasar el rato. Pero ellos es como si vos fueras un ejemplo a seguir o como si fueras el centro, pero en este sentido de competencia, lo cual es bastante desagradable, no es algo cómodo para nadie y más con un amigo, ¿no? Que uno aprecia a esa persona y esa persona está todo el tiempo como en una postura agresiva, porque si bien no te va a atacar directamente, pero vos sentís que no se alegra por tus logros, no le hace feliz tu felicidad. Como lamentablemente vivimos en una sociedad que alienta la competencia por cualquier cosa entre las personas, creemos que no deberíamos darle importancia, que ni siquiera es algo para señalarle a la persona, sino que lo normalizamos o tratamos de callarlo, como no verlo, querer no verlo, porque también nos duele, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es que nos ve esa persona? Como un enemigo, porque al fin y al cabo la competencia está muy cerca de ser una guerra, salvo que estés en un ambiente deportivo o de competencia, no sé, de algo que sea sana. No sé, en la vida creo que la vida no está para competir con nadie más que con nosotros mismos en tanto crecimiento personal, pero este no es el caso. Entonces, si es algo que tendrías que tener en cuenta si tenés amigos que compiten con vos, deberías empezar a prestar atención a esas cosas porque es una bandera roja, que además es súper molesto porque cualquier cosa mínima y tonta y ridícula es. Ellos o ellas están ahí como buscando la forma de ser mejores, entre comillas, que vos. No es normal, o sea, y es un comportamiento infantil. Obviamente que nosotros no tenemos que caer en esos juegos, que es una provocación un poco también indirecta. Es como si te retaran. Ah, sí, yo hice tal cosa y vos qué hiciste. O yo me gané esto y vos qué ganaste. Otra característica es que son los reyes de la triangulación. Les encanta buscar provocar celos en vos con sus otros amigos y también se hacen amigos
de tus amigos y también te triangulan con tus propios amigos. También intentan separarte de tus amigos. Son caballos de Troya, son traidores, te clavan el puñal por la espalda. La triangulación también es una provocación. Es como esto de la competencia. Vos lo ves, entendés que hay algo que no anda bien, no sabes cuál es el nombre, porque te das cuenta que es a propósito, que hay algo ahí de intención. Y claro que es molesto y doloroso porque se trata de una persona que queremos, de una persona con la que queremos estar bien. Sentimos que están todo el tiempo provocando y buscando estar mal con nosotros, estar todo el tiempo confrontados. Por supuesto que pueden existir celos hacia tu amigo o tu amiga, es normal, pero no es normal estar provocando eso. Si tenemos amigos que hacen estas cosas, deberíamos replanteárnoslo varias veces. Por supuesto, cada conducta aislada es una bandera roja, ¿no? Otra característica es que vos, a medida que los vas conociendo, notas que en sus otros grupos de amigos siempre hay conflictos, siempre se están peleando, siempre hay cosas medias raras o hay secretismos o mucha hipocresía, como que cuando se juntan pareciera que está todo bien, pero después quizás cada amigo por separado notas que entre ellos no se llevan en realidad tan bien y que tampoco se llevan bien con la persona narcisista o psicópata en cuestión. Y por más que vos intentes hablar con tu amigo narcisista o amiga narcisista, no te van a saber, entre comillas, explicar el porqué. Hipócritas, ¿no? Como son amigos, pero no son amigos porque se llevan mal. Y siempre o terminan directamente disueltos los grupos, no son más amigos, suelen tener varios grupos de amigos y se esfuman rapidísimo, nunca duran. Además, con respecto a los grupos de amigos donde vos estás, te hacen entrar en conflictos con todo el mundo. O sea, no vas a tener un segundo de paz. Te arman campañas de difamación, te triangulan, te aíslan de las personas que pueden ser apoyo, que pueden ser realmente tus amigos. Te mantienen en contacto con quienes son falsos y pueden ser monos voladores de ellos. Y llega un momento en el que no te das cuenta, pero te terminaste peleando con todo el mundo o tenés conflictos con todo el mundo. Y siempre es confuso. Tampoco entendés por qué. Cuando estas personas entran en tu vida, empezás a tener peleas o gente que desaparece, querés hablar con ellos y no puedes entablar un diálogo porque no quieren, o si buscas para hablarlos quizás no te queda muy claro porque siempre hay secretismos entre las personas y el psicópata o el narcisista. Siempre ellos se las arreglan para mantener a la gente callada de diferentes formas. Además, lamentablemente hay tantas personas apáticas y es muy difícil realmente que en el grupo de amigos la mayoría no sean personas empáticas, honestas y conscientes. Entonces suele pasar muy seguido que no terminas bien con la gente porque ellos se encargan de ir sembrando cizaña en cada persona y vos también te vas peleando con la gente porque ellos te cuentan cosas. Terminas solo, realmente terminas con esta persona como siendo tu único amigo o amiga. Otra característica que va de la mano es que te difaman y cuentan todos tus secretos. Claro, nosotros con nuestros amigos tenemos confianza, nos abrimos a las personas, entonces sí, seguramente le vas a contar cosas íntimas, vergonzosas, humillantes. Hay personas incluso que cuentan algún error que han cometido. Si sos una persona que tiene trapos sucios, por decirlo así, o sea, has cometido errores en la vida, te has equivocado con personas, has mentido, has hecho alguna cosa que sea señalable y vas y se la contás a tu amigo narcisista o psicópata o tu amiga, ellos se van a encargar de que quedes realmente muy mal frente a todo el mundo. Y por supuesto que no te enteres que fueron ellos quienes se encargaron de propagar eso mismo que vos le contaste a ellos. Siempre se las ingenian, además tienen monos voladores, o simplemente lo cuentan y luego les piden a las personas que no cuenten nada, pero ya les contaron igualmente estos secretos a otros. Acá hay un factor de peligrosidad porque, claro, cosas quizás que no son tan importantes como una anécdota, algo vergonzoso, pero hay situaciones que quizás son más importantes, no sé, capaz le contás de un proyecto que vos tenés, de un emprendimiento y te roban las ideas, no sé, pueden inclusive entregarte a personas que pueden robarte, por ejemplo, si tienen acceso a tu casa, o sea, realmente es muy peligroso. La amistad es un valor, hay cosas que son importantes y que vamos a compartir con las personas que creemos que son amigos y muchas veces puede ser un peligro si esa persona es un psicópata, un narcisista y vos no lo sabes. Otra característica es que la pasivo-agresividad, por decirlo así, las actitudes
actitudes pasivo-agresivas están a la orden del día. No suelen ser bullies los amigos narcisistas porque obviamente no serían tan amigos. Bueno, hay amigos narcisistas que pueden llegar a ser realmente bullies, pero generalmente usan la violencia pasivo-agresiva, que es igual de destructiva y dañina. Yo creo que duele mucho más una indirecta o que usen cosas que vos contaste o vulnerabilidades que de repente te abriste un día con ellos y usen justamente esas cosas para hacerte sentir que sos tonto, que sos sensible, que no te bancas nada. Pueden ser con cosas graves, ¿no? Por ejemplo, si tenés algún problema de salud o de salud mental, usan inclusive esas cosas para atacarte. O si tenés miedos específicos, también les encanta sacar la parte más que más te duele y usarla a su favor para verte sufrir, pero que ellos queden un poco como por fuera y que si vos decís algo que quedes como que sos exagerado, que no es para tanto, que es una broma. Además, siempre entre amigos es como que está esta cosa de somos amigos y nos jodemos entre nosotros y nos hacemos chistes, pero ellos no hacen chistes, o sea, ellos atacan y ellos insultan, agravian. Si alguna vez intentaste solucionar conflictos con personas psicópatas o narcisistas en tu círculo de amigos, seguramente notaste que nunca llegas a solucionar nada, que te envuelven en conversaciones circulares, ensaladas de palabras, nunca se hacen responsable de nada, siempre se justifican, siempre vas a ser el culpable o la culpable. Y básicamente lo que hicieron o fue por tu bien o no se dieron cuenta o no sabían que a vos te molestaba eso justamente. Siempre le dan la vuelta a todo y te agotan realmente. Las discusiones con amigos psicópatas y narcisistas pueden parecer inclusive una discusión de pareja de horas y horas y realmente es absurdo. Otra característica muy común es que tienen un sentido de derecho exacerbado y pretenden que vos estés siempre, siempre, siempre ahí para ellos, pero ellos no. Ellos hacen lo que se les canta. Si quieren desaparecer 2 meses, desaparecen, o un año, o te hacen trato de silencio, o no van a tus cumpleaños o a tus eventos importantes. Y quizás vos, como sos una persona que no le va a hacer la cruz a alguien por esas cosas, los dejas pasar, pero después te das cuenta que si vos faltas, no sé, un fin de semana a una juntada, a una salida que super random, que no tenía tanta importancia, porque tenías planes o porque simplemente te querías quedar en tu casa porque no querías salir, se arma la Tercera Guerra Mundial, porque por supuesto ellos tienen derecho a todo y sobre todo con vos, porque vos sos una cosa, sos un objeto, pero vos no tenés derecho a nada, o sea, vos no podés tomar decisiones. Las decisiones siempre las van a tomar ellos. Otra característica es que se entrometen en tu vida, opinan de mala manera de las cosas que vos haces, de tus gustos, de las decisiones que tomás, de tus hobbies, de tus amigos, de tu familia, y también generan problemas con tus amigos y con tu familia o con tu pareja. Siempre buscan que tu vida sea un caos. Cualquier cosa que puedan agarrarse y generar un conflicto lo usan. Bueno, ya sabemos que tener una persona psicópata o narcisista en tu vida y no saberlo es un caballo de Troya. Estás expuesto a una cantidad de peligros tan, pero tan grande que no te puedes imaginar. Y en la vida pasan muchas personas y quizás una de esas personas es una buena persona. Y ya sea que vaya a ser un amigo o vaya a ser alguien que pretende ser tu pareja, por ejemplo, ellos van a sabotear esa relación. Ellos van a arruinar tus relaciones con tus otros amigos. Van a querer que estés ahí para ellos solamente, o sea, como que van a tener una actitud de celos muy enfermiza, pero no son celos, es una cuestión de propiedad. De que vos sos un objeto, que sos de ellos. Y no te van a dejar conformar una pareja sana. Se van a estar metiendo todo el tiempo en el medio de tu pareja. Así de absurdos son, pero realmente eso pasa. Que es algo que pasa también con las familias que tienen dinámicas narcisistas. Y es muy grave porque ellos no te permiten vivir tu vida, tu libertad. No te permiten seguir conociendo gente. Es bastante grave. Es una persona molesta que está en mi vida, no. Es alguien que está todo el tiempo poniéndote la traba y alejándote de gente que puede ser buena, que te puede ayudar en tu vida, alejándote de todo eso. Te pueden hacer quedar mal en tu trabajo. Hay muchas cosas que tienen que ver con la peligrosidad de tener una persona psicópata, narcisista en tu vida, tenerlo como amigo. Otra característica es la del chantaje emocional o hacer cosas
para luego sacártelas en cara. Si hacen algo bueno por vos, créeme que no es incondicional, no. Es totalmente condicional, con creces, con intereses. Nunca nada es gratis con ellos. Si te dan algún regalo o te apoyan en algún momento que en donde vos estás mal, si te ayudan en algo, eso luego lo van a usar para sacártelo en cara cuando vos, frente a algún maltrato de este amigo o amiga psicópata o narcisista, te defiendas, que ellos te digan, o sea, no es tan grave, además yo que estoy ahí siempre, que te regalé esto, que te di esto otro, que estuve, eso va a ser como guardado con llave para sacarte la carta cuando les convenga. Ni hablar si te querés alejar, si querés poner contacto cero con ellos porque ya te cansaron. Obviamente con los amigos hay vínculos traumáticos, pero no suelen ser tan fuertes como con la pareja, porque con los amigos uno no construye generalmente una vida, con la pareja sí, entonces como que hay cierta más profundidad, pero no, eso no quiere decir que con los amigos no sea difícil. Desde luego que te van a querer jalar de vuelta, no van a permitir que te vayas, te van a decir de todo, te van a difamar, te van a armar campañas en contra tuyo. En este punto ya te alejaron de todo el mundo, de todos tus amigos. Ruego por que no te hayan alejado también de tu familia, pero generalmente arrasan con todos tus contactos sociales. Otra característica es que no van a apoyar tus logros personales, profesionales en la vida, y siempre van a estar tratando de hacerte sentir mal, inclusive en esos momentos de gloria o de felicidad, siempre van a estar bajándote los ánimos, bajándote la autoestima, diciéndote cosas como no, qué feo que te vestiste, o no, eso no salió tan bien. Comentarios que no vienen al caso, que no hace falta realmente hacerlos, que son molestos. Les encanta arruinar las fiestas, arruinar los momentos especiales, arruinar tu felicidad básicamente. Otra característica, que hablan pésimo. Pésimo, pestes, lo peor de vos a tus espaldas. De frente te van a halagar, van a decir un montón de cosas lindas y son tus fans número uno si hay audiencia presente. Si te halagan o fingen que son grandes amigos, que la amistad realmente es perfecta y no sé qué y no sé cuánto, o te hacen regalos al frente de otras personas para quedar como que son grandes amigos, después a espaldas tuyas te van a denigrar como persona, te van a humillar, van a decir las peores mentiras de la peor forma, o sea, literalmente vas a ser un monstruo de persona, no importa qué calidad moral o qué imagen pública tengas, ellos se van a encargar de que seas lo peor. Por eso también es importante, en general, en la vida en general, uno tiene que ser honesto y hacer las cosas bien, ser moralmente correcto, pero no en lo social, sino en lo que es la moral, porque de esa forma es mucho más difícil que la audiencia crea sus mentiras, porque va a haber demasiada incoherencia y no va a haber pruebas. Pero si vos tenés trapitos sucios y son demostrables, es mucho más fácil que después inventen un montón de basura tuya y que la gente crea en eso, porque además lo está contando alguien que supuestamente, y no supuestamente, o sea, porque si es un amigo seguramente tenés varios años con esta persona, hay intimidad y todo eso, intimidad en el sentido de que contás cosas, vivieron muchas situaciones juntos, por más que sea un caballo de Troya, y claro, la gente va a decir, bueno, es el amigo o es la amiga, la o lo conoce muy bien, sí que van a creer esas cosas, entonces arman campañas de difamación que realmente pueden tumbar tu reputación, y no solamente de lo que la gente cree, como te decía antes, pueden hacer que pierdas un trabajo, pueden hacer que una persona buena se aleje de vos, que pierdas la oportunidad de conocer una buena persona que puede ser tu pareja, pueden hacer que tu familia se aleje de vos. Otra característica es que no tienen códigos, no les importan las reglas, no tienen moral ni absolutamente nada, y se pueden meter, y generalmente lo hacen, se meten con las personas con las que vos estás saliendo, o tus novios o novias, si les contás que te gusta una persona, que como que pretendes buscar algo con esa persona, van y se meten en el medio, los buscan primero, también por esta cuestión de competir, con esa envidia, esa competencia, ese deseo de que no disfrutes absolutamente nada. Sí, hemos hablado en otros tipos de vínculos traumáticos que terminan haciendo una destrucción integral de tu vida a nivel de autoestima, emocional, de salud mental, de social. Pero en el caso de los amigos, el ataque generalmente suele ir al área social. Te alejan de todo el mundo, destruyen tus relaciones,
Y no importa realmente si te llevabas mal con todas esas personas. Ellos entran en tu vida y terminan de destruir esas relaciones porque ellos se meten. Siempre es mejor que si vas a romper con alguien, no te vas a juntar más, no te vas a ver más, no van a ser amigos, que sea por una cuestión de ustedes dos, no porque alguien más viene y crea chismes y siembra cizaña y hace que se peleen. Eso es lo que hacen los psicópatas o narcisistas. Tampoco podemos, en plan, como a muchos les gusta hacer, agradecerle al psicópata porque nos abrió los ojos. Eso es una tontería. La realidad es que se encargan de alejarte de todo el mundo, de la gente buena, de la gente mala, que estés mal, porque a vos te importa eso. A vos sí te importa crear vínculos afectivos y por eso ellos quieren destruirlos y quieren verte abajo, hundido en la lona, en el barro, depresivo. Quieren verte mal, como todo psicópata o narcisista. Pueden arruinarte relaciones de pareja también, pueden generar campañas de difamación realmente destructivas, como ya dijimos, y esto también tiene que ver con el hecho de que nosotros contamos nuestros secretos, nuestras intimidades, creyendo que van a estar en buenas manos porque es supuestamente nuestro amigo, nuestra amiga, y por supuesto que por más que sea en el ámbito de la amistad, no deja de ser un vínculo traumático, por el hecho de que hay un afecto de por medio y hay una traición por parte de la otra persona. La traición es lo que genera el trauma. Otra cosa que suelen hacer es que usan frases culpógenas. Esto también pasa en la familia y a veces también en la pareja. Y es esto de los amigos primero. O yo soy tu amigo o tu amiga. Vos deberías X. Esto no es así. Ni la pareja, ni los amigos, ni la familia están primeros. Ninguno de los tres elementos está primero en la vida de ninguna persona. Hay prioridades dependiendo de la etapa en donde estemos. Si tenemos un hijo, obviamente que la familia es lo primero por una cuestión de que tenés que cuidar a tu hijo. O sea, vos no podés chantajear emocionalmente a otro y decir, no, los amigos son primero. Entonces, vos no deberías salir con tu pareja porque los amigos están primero. Chantajean emocionalmente. Eso es ser narcisista, pensar, yo estoy primero. Discúlpame, pero no. Cada vínculo tiene su importancia. Probablemente me debo haber olvidado de alguna característica. Si te pasó de estar en un vínculo traumático con una amigo, supuesto amigo, psicópata o narcisista, puedes dejarme en los comentarios cómo fue tu experiencia, cómo fue que sobreviviste a esa situación, cómo saliste de eso. No te sientas culpable si te cuesta superarlo, porque al igual que si fue una pareja, es traumático, es difícil y fue importante. No te sientas tonto, ni tonta, ni débil, ni mucho menos. Así que bueno, te voy a dejar otro video, te invito a que te suscribas. No te olvides que si querés colaborar con este proyecto, puedes hacerlo a través de una donación espontánea en PayPal. Nos vemos la